ni nada. Vale, pues ya está todo mirado, ¿no? Vamos a salir. Bueno, chavales, bienvenidos. Estamos de nuevo en Resident Evil 7. Y bueno, ya sabéis que subí el episodio anterior. Bueno, pues vamos a continuar. Y estamos en el punto en el cual el policía me había dado esta preciosa navaja. Y bueno, vamos a ir. Me echamos en la. Le subrajamos. ¿Deja marcado? No, esto no. Vale, por eso. El hacha sí, tío, molaba más. Vale, si recordamos, tenía a la niña tachada. Vale, aquí no podía ir. Vale, tenía que ir al garaje. Vale, vale. Ya me acuerdo, es que estoy un poco corto de memoria. Vale, el padre, tío, que era. Que no estoy ya. Bueno, ¿cómo lo ves, Álvaro? ¿Cómo hoy presentes que hay sustos o no hay sustos? No sé, yo me limito a ver el vídeo. Igual. El juego y. Vale, vamos munición, ¿no? Vale, vamos de munición. Ahí, bueno. ¿Bajas todo? Os recordáis que tengo la mano grapada. ¿Le doy? Dale. Ha salido cargando algo arriba, así que me temo lo peor. Estoy amarillo, así que a lo mejor luego me tengo que echar rápido el botiquín. ¿O no te has echado ya? No. Pero tú sí la abrí. Tenemos que salir de aquí. Antes tiene que decirme qué hace aquí a estas horas. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? A ver, respóndame ya. Aunque se lo cuente, no me creería. ¡Ostras! ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! ¡Hala! ¡Qué corte más limpio, Eso ni un cirujano. Vale, vale, pistola, 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 pistola. Ahí, alguna bloca. ¡A la mierda! Voy a mataros a todos. Ah, tienes con un C y todo. Claro, claro, claro. Vale, 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 rápido, 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 rápido. ¿Y qué le vas a atropellar? ¿Pero era? No me acordaba que era con. No lo veía. Vale, disparar y. No. Te pillas ahí, te dejan cuidado. Y estás para adelante, para atrás. No sé lo que quiero hacer. ¿Por qué? Ay, le quise matar así. Vale, creo que ya está muerto, ¿no? Parece. No se levanta. ¿Qué coño? ¡Hala, hala, hala! Cuidado, yo me levantaría, ¿eh? ¡No me deja, no me deja! ¡Mierda! ¡Bonito coche, Ethan! ¿Dónde te quiero quedar? Pues a mí no sé, pero a ti seguro que no. Acabemos con esto tú y yo. No, 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 no. Vamos a dar un paseo. No. No sé ni cómo lo he muerto, ¿sabes? Pues estoy muerto. ¿Estás muerto? No, 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 no. 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 Pero hola. Él sí. ¿O no? Yo no me fiaría mucho, ¿eh? Se grapan las manos con grapas. Se grapan las manos. Ahora si no, ¿cómo te vas a grapar las manos? ¿Se mueve? No, va a ser bonito por si acaso. Yo creo que me mataría. Mira a mí, yo porque te. ¡No! ¿Se mueve? Hola. ¡Vaya! ¡Mira lo que has hecho, hijo de perra! Joder, Juan Carlos, no está el counter. Sí, sí, sí. ¡Es sí, el final! Se va a levantar. ¿Cómo estoy bien? Cuando esté en rojo me alimento. Cargamos. Cargamos. Oh, fluido cómico. No puedo hacer nada, ¿no? Qué bien. Oh, una escalera. Vale. No te muevas, ¿eh? No te muevas. No te muevas o te meto un tiro en el culo, ¿eh? Es que, tío, este tío no muere. Momento, chaval. Estás a punto de ver algo maravilloso. ¡Muere, muere! ¡Joder! Vale. Dai no se levanta. ¿Qué dices? Dai no se levanta. Que no gaste munición. Que no gaste munición, perfecto. Ah, que no te dejo disparar. Sí, 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 he disparado, pero no me ha gastado munición, o sea, soy como una animación rara. Vale, no te mueves, ¿no, viejo? Vale, 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 vale. Oh, vale, la parte anitada. Vale. Ya está. Ya está. Ah, vale, vale. Digo, ¿cómo no la puedo coger? Vale, ya está. Vale, mío. ¿Cómo? Ah, vale, ahora se mueve la estantería, ¿no? Vale, vale, vale. Ah, toma, vamos a
Ahora te vuelve a agarrar algo. Y es que ya me fío. Tío, o sea, ¿cómo me ha podido agarrar ahí? O sea. Vale, cuchillo 1, pistola 2. Acuérdate. Pues acaso estoy, me vuelvo loco y no hago nada cosas. ¿Cómo estoy de alma? A ver, no me he enseñado. Quiero ver la munición. ¿Cómo voy de...? Vale, te hago algo. No puedo forzarla. Vale, pero voy a hacer una cosa antes de nada. Voy a hacer una cosa antes de nada. Vale, ahí ya cogimos todo. Vale, guardamos una gunzúa, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Vale, una vamos a... gunzúa. ¿Qué he dicho? ¿Punzúa? Gunzúa. Bueno, pues punzúa, me habéis entendido, ¿no, chavales? Vale, vamos a hacer un medicamento. Va a ser lo más útil, digo yo. Vamos a ponerlo aquí. Esto aquí. Si saco el 4 lo veo. No, no me deja. Son cosas que no puedo ver. Vale, voy a abrir el cajón ese. Tengo curiosidad sobre el cajón ese que me estaba cerrado. Ya, no, estaba al revés, ¿eh? Ah, no, estaba ahí. Vale, gunzúa, abrimos. Oh, Master of Unlocking. Oh, un medicamento. ¿Fuerte? No, un medicamento normal. Vale, 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 voy a hacer una cosa. Claro. Ahí está, perfecto. Vale, 6 balitas. 16 balitas, tío, o sea. Y bueno, esto tengo que sobrevivir, ¿no? Vale, supongo yo que no, no estará el padre ya porque le hemos matado. Vale, esta señora me da mucho miedo, tío. O sea, se le ve mucho por la casa. En la casa de invitados, aquí. Vale, ponemos. Vale, la casa normal. ¿Hay unas comidas? No, no. Vale, casa normal. Más de 20 desaparecidos en 2 años. En Capital Howell, de la policía estatal, ha comunicado a los medios que han comenzado la búsqueda de Helen Midkiff, una estudiante de la Universidad de Carolina del Norte. ¿Qué sé que me miras así, tío? Cuéntame más. Cuéntame más. Que se encontraba en su viaje de Luisiana. No se tiene noticias de la señorita. Señorita, ¿no? Señorita Midkiff, desde la noche del 21. En los últimos años. Ya está. A ver, lo voy a dejar para que lo podáis leer. Vale, lo tenéis. ¿Aló? Vale, pues es que es esa. Oh, un péndulo, vale, perfecto. ¿Qué hago con el péndulo? Yo me meto. ¿Es eso que se movía? La lámpara, ¿no? Vale, vamos a ver qué tengo aquí. Oh, por... ¡Ah, macho! Tengo que aguantar con la. Me he fluido con mi. Vale, moneda. Oh, oh, oh. Vale, ¿qué nos cuentan? ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? Está muerto, tranquilo. Antes lo era. Lo siento, pero está muerto. Está muerto. Puede que incluso lo consigas. ¿Qué? Mal rollo, ¿eh? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo. Siempre hacemos los vídeos muy largos. Necesitarás una especie de llaves, pero antes sal de la casa. Ahora con mucho. Vale. Vale, ¿qué dices? Llevamos 5 minutos, 10 con mucho. Echa con muchísimo. Ah, el ventilador, ya decía yo. ¿No has ido como pasos? Hombre, eso siempre. Vale, vamos a ver. ¿Qué conseguimos por aquí? Conseguir de la mesa. Vale, pues nada, no conseguimos nada. Vale, oh, fluido químico, vale, perfecto. Combinamos con pólvora. Más munición, perfecto. ¿Cuánto llevamos? 10 y 16. Vale, buena, buena, buena esa. 26. Vale, antes de subir, voy a mirar. ¡Ah, oh, mira, una escopeta! No, 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 tío. Claro. ¿Qué te pensabas? ¿Que va a ser tan fácil? Vale, por Dios. Pues si no te miento, sí. O sea, que se baja con el... Madre. Tendrás que buscar un bate o algo. Algo para sustituirlo. Tío, me da un mal rollo el ventilador, tío. Vale, ¿y si vuelvo para allá? ¿Por qué vas a volver? Porque tengo una cosa del péndulo y antes he visto un reloj donde se puede poner. Oh, voy a destruir esto. ¡Oh, que hay una hierba! Dispárame, dispárame. Vale, no puedo más, ¿no? Que le dispares, no que la cuchilles. Pues nada, yo la cuchilla pues soy más chulo. O sea, tío, en serio, esto da muchísimo miedo. Ahora mismo estoy cagado, te lo juro. Yo no, lo único que pienso de que estaba un poco cagado era mi primo. ¡Ah, que no me deja dispararla! ¿No me deja? Claro que no. Vale, esa puerta... ¿Vas a disparar a una pobre anciana indefensa? Sí, tío, una niña. Dale la vuelta. Ah, también es verdad, macho. Aquí es que... cada foto cuenta, Evelyn, 2 de mayo de 2014. ¿Qué? ¿Cómo queda 2014? Estamos en 2017. Vale, por aquí algo, nada. Ah, vale, me pide algo, o sea, el reloj. Nada. Le metes ahí un relojazo y lo abres. A ver. No, pues esto aquí, normal. La tía esta me da un mal rollo. Que pasa flipas. Por al lado de la puerta. Mira. Vale. Pensaba que casco. Te iba a agarrar justo. Jodas. Sí, digo, vale, a la que entras, te dice,
¿Dónde vas tú, piltrafilla? Has oído un portazo, ¿no? Me está dando un cague tu dedo cada vez que rozo, tío. Vale, vamos a cerrar la puerta siempre. Te paras ya, ¿no? No, en serio, para. ¡Oh! ¡Una escopeta también! No puedo entrar ahí, tío, tampoco. ¡Oh, moneda antigua! Vale, pues no gasta munición. ¿Y que te darán algo? Saca al hippie de mierda ese que cogimos del salón y llévalo al área de procesado. Marguerite. Uf, la Marguerite, qué buena persona parece, ¿no? Vale, antes nos han pedido cabezas, ¿no? Las cabezas para la puerta. Vale, aquí tenemos algo. Basura. Una cinta. La tendremos que poner seguramente. Vamos a mirar algo más, a ver. Vale, lo dejo un poquito para que vosotros lo podáis leer. Ya está. Y ya está. Lo otro ya lo miraremos más tarde. Sí, más tarde dice. Oh, vale, una cabeza, perfecto. Cabeza de perro azul. Aquí tenemos, oh, pólvora, perfecto. Vale, no tenemos nada para combinar, ¿verdad? ¿Qué más? Tendría que bajar el baúl de abajo y dejar algunas cositas. ¿No crees? Mm. Aquí tenemos algo más. No. Vale, ¿vemos la cinta o seguimos con las cabezas? Como quieras. Vale, voy a intentar buscar algo más por aquí por el piso de arriba. Vale. Oh, otra hierba. Vale. Tenemos aquí algo. Nada, qué bien. Vale, el baño. Antes de pasar al baño. Oh, ha cargado algo. Vale, eso va a ser el último sitio que vayamos. Vale, vamos a combinar esto con mejor pólvora, ¿no? Que de cura tenemos tres. Como veas. Está en... Oh, una cajita, vale, perfecto. Munición de escopeta. Es que me estoy hinchando, tío. O sea. Vale, no tengo nada para usar aquí. ¿Ha sido una voz? Sí, pero por la calle no creo que sea. La verdad. Vale, vamos a venir por aquí. Vamos a agarrar un poquito, ¿no? Que si no se nos hace la hora. Vale, volvemos al principio. Yo bajaría abajo, sinceramente. O sea, bajaría abajo y pondría el péndulo que yo creo que iría ahí. Llámame loco, pero creo que va ahí. Me da miedo que esté el padre por aquí, tío. La señora. Ahí, te he dicho que estaba. No voy a hacer nada, no voy a hacer nada ahí. Vale, esto lo cerramos, que da muchísimo asco, tío. Vale, era aquí el reloj donde se podía, ¿no? Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, esto no había mirado antes. Vale, esto el péndulo. Bueno, Bueno, eres un gran. Oh, mira, pero no. ¿Ves? ¿Ves? Sabía yo que algo iba a ser ya esto. Vale, vámonos. No tiene ningún tipo de sentido. Ah, vale, ya decimos. ¿Eh? No tiene ningún tipo de sentido. ¿Que no? O sea, ¿de dónde ha aparecido la cabeza del perro, tío? Bueno, tenemos dos por lo menos, nos falta una. ¿Pero para qué? ¿Dónde había que ponerla? Para las puertas, para poder abrirla. Ah. Lo que nos ha mandado la tía esta, la Zoe, abrir esa puerta. Y necesitamos las, ¿ves? Las cabezas. Lo que nos ha comentado por el teléfono, la verdad. Uy, la verdad que no está viendo mucho susto, ¿eh? De momento. Vale, si voy a guardar primero. Como quieras. Mejor, ¿no? Sí. Estaría bien. Vale, ¿dónde estaba? Ahora otro en la punta, tío. Me cago en todo. Bueno, chicos, pues ya he guardado. Vamos a continuar. Vale, nos quedaba nada más una habitación por arriba por descubrir, ¿no? Y eso es lo que nos toca. Bueno, y una cabeza de aquí abajo para poder salir. Es que bueno, la tía esta la dejamos porque paso de verla, la cara, me asusta. Esta no podemos entrar, necesitamos una llave, parece ser. Esto ya lo hemos revisado, voy a dejar la puerta abierta por si acaso. Esto ya hemos mirado. Y por ahí es igual al principio, aquí no había nada, así que ya, vamos a mirar aquí. Vamos a mirar todo lo que hay, ves, carga algo arriba, tío. Eso, oh, una moneda antigua, vale, perfecto. Tiene que haber dejado las cosas, tío. Te vas a hacer rico, si no. ¿Esto qué es? Munición de pistola. Y si tiro un disparo y ya está, y para que se junte. De escopeta. Tiene que haber dejado las monedas, tío. Claro, igualmente si me hubiese hecho. ¡Oh! Munición de pistola, perfecto. Pues nada, ya no puedo meter un tiro porque son muchas más. Vale, nada, vacío. Vacío, nada. Bueno, pues ya creo que ya podemos revisar. Cada vez que me acerco aquí, tío, carga algo. Los gráficos. Vale. Vale, ahí hay una cosa. Y un montón de. No quiero saber lo... ni nada. Vale, pues ya está todo mirado, ¿no? Vamos a salir. ¿Dónde he visto que...? Es la hostia, ¿verdad? Te aseguro que es mejor que morir. ¿Tanto sabes? Mi pequeña no sabe decirlo. Y siempre llevo este regalo conmigo.
dentro de la puerta. Como puedes ver, la familia solo es parte de su bendición. Me ha tocado. Vale, deja atrás. Lo que en resumen significa que estás jodido. Vale, voy a irme de aquí. O sea, paso. Está detrás. La señora ya no está. Es verdad, ¿la señora dónde está? Guarda abajo mejor. ¿Mm? Como quieras. Guardo y dejo cosas, vale. Es mejor, ¿no? Creo que está al otro lado de la puerta, ¿sabes? ¿Qué es ese olor? Ah, soy yo. Está al otro lado. ¿Y por qué no ha dicho lo de soy yo? Está al otro lado. Pues tendrás que entrar, ¿no? Y al sonidito, como te pone todo tenso. Entro. Abre y échate para atrás. No, pero, o sea, échate para atrás mirando hacia adelante. Aquí, cerdito. Te acaba de llamar cerdo. Yo que tú no entrarías y le reventaría, ¿eh? Viene. Cago, te lo juro. ¿Puedo verte? Sí. Dije que ahora mismo va más rápido que tú. ¿Dónde estará? ¿Derecha? Vale, avanzamos, ¿no? A ver, ¿cómo vamos? Pasito, pero sí. Vale, vamos en amarillo. Encuentra el área procesado. Consigue la escopeta. ¿Me la juego? Ay, si te metes donde la escopeta la coges y te quedas ahí cerrado y que te abra el otro. ¿Lo has pensado? Y así igual es como se consigue verdaderamente la escopeta. Vale, yo me voy de aquí. Yo me voy aquí, pongo la pieza. Aquí se supone que no me tiene que poder atacar. Si no, sería un ultraje. Vale, voy a mover esto aquí. Esto hacia arriba. Esto hacia el lado. Parece una gallina o algo. Mira, esto hacia abajo. El polo de perfil. Es un águila. ¿Pero qué tienes que hacer ahí? Ponerlo. Lo has girado mal. O sea, lo has puesto mal. Si yo ya le he fijado a ver qué pasa. ¡Ah! No hace falta que sea justo. No hace falta que sea justo. Vale. Te ha costado lo suyo, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Vale, fácil, pero es difícil. No. ¿Quién construyó esto? Vale, vámonos por aquí. Es decir, yo creo que hasta aquí, cuando veamos punto de guardado, guardamos y fuera, ¿eh? Madre mía, me estoy poniendo muy tenso, ¿eh? Muy tenso. Pasito. Todo suavecito. No, fea. Pero, por favor, déjame ponerme eso ya, ¿no? Sí, eso vale. ¿Ese corto? ¿Quieres dejar de ponerme esto aquí en la U, por favor? Por favor. Vale, a ver si hay algo en la chimenea como en la anterior casa. Oh, ya sería demasiado casualidad. Oh, munición de pistola. Oh, fluido químico. Tú no. Ah, vale, se tiene la puerta. Perfecto. Yo creo que te van a terminar dando un logro ya por pena, ¿eh? Ya ves, ¿eh? A ver, vamos a abrir esto. Munición de pistola. Mordió. O sea, que munición de pistola ahora vamos súper bien. Vale, esto voy a guardarlo aquí. Esto voy a ponerlo más aquí. Que me. No, me voy a dejar aquí arriba. Vale. Macho, o sea, las cosas se mueven muchísimo. Uso los cuestionamientos para encontrar objetos. A ver. Vale, vamos, simplemente que consigue. Tenía que hacerlo, tío. Vale, por aquí nada, ¿no? Aquí nada. Vale, pues pasamos a la siguiente habitación. Vale. Es que lo oyes, ¿no? Lo oyes, no soy yo solo. Me está doliendo hasta la cabeza de tener ya. Ya, tío, Los cascos justos. A ver, vamos a buscar si tengo algo más por aquí. Qué bien, me hacen abrir un cajón para nada. ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Es el espacio! Me he equivocado. Pues nada, a ver, aquí. F. Ostras, cantidad de gente muerta, ¿no? Ahí había una foto. Detrás. Se ve borrosa. Ah, pensaba que la podías coger o algo. Antes has cogido la cabeza esa. ¿Abre? Igual está ahí. La pieza, ¿no es eso la pieza? Sí, dime, son gusanos. Ah, no, decía lo de atrás. En realidad eran gusanos, pero más grandes.
¿Te imaginas que se empiezan a salir ahora todos? Buah, qué asco me daría, tío. O sea, a ver, tenemos algo por aquí. Pólvora. Oh, perfecto. ¿Más? ¿Qué quieres más? Yo que tú lo guardaría por si... Tómame caso, que yo sé de esto. Es mentira, pero bueno. Vale, voy a colocar las estas cerca. O sea, tenemos ahora 5 espacios libres. Podríamos encontrar cosas y poder guardarlas. Vale, esto no podíamos abrirlo. ¿Y si le meto una bala? Si hago algo le puedo meter, ¿no? No puedo forzarla. Y se abre. No puedo. Nada, vamos a abrir. Vale, pared oscura. What? A ver, bicho. El monstruo, a ver, ¿no? Te abre. Muérete. Vale. Vale, munición vamos bastante bien. Así que no tengo problema de munición. Era el monstruo de los bosques. Vale, vamos a pasar. Pasamos. Es que mal rollo da esto, tío. ¿Y si hubieses pasado de largo, te habrías ido por este otro lado o te habría enganchado? No lo sé, la verdad. Hay más. Vale, tenemos aquí para otra llave de escorpión. Vale, vamos a pasar para allá. Vale, una bajada y una. Vale, nos metemos aquí, ¿no? Sí, fácil lo vemos. Vale, vale, zona de guardar. Vale, vamos a guardar esto. La cinta de momento la guardamos, la llevo. Hombre, la tendrías que haber puesto ya hace tiempo. Sí, tenía, la verdad es que tenía que haberla puesto. Vale, ¿esto qué papeles? A ver, querida Kurnai. Estos dioses me están buscando, pero a lo mejor es tu oportunidad para escapar. Para salir tienes que encontrar los servidores con forma de cabeza de perro. Vi una en la sala de disecciones subterránea, consíguela. Es la única forma de salir de aquí. Bien, vale, pues nada, tengo que ir. Vale, bien, guardamos. Vamos a usarla. Nada más por aquí, nada, por ello creo que vamos a dejar el episodio por aquí, aunque sea un poco soso. Pero bueno, la verdad es que mejor que perderlo, ¿no? Mira, va munición, es que esto es la leche. O sea, si me dan tanta munición, por algo será, ¿no? Puede ser. Bueno, yo creo que vamos a guardar aquí, así que chicos, espero que os haya gustado. La verdad es que aquí lo van a dejar. No quiero invertir más tiempo a lo tonto, porque a lo mejor llevamos 30 minutos grabando o cualquier cosa y... Sí, o 20 o no 20. Sé. Bueno, llevaremos unos cuantos, lo voy a hacer en 20 minutos y mejor. Y que chicos, espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima y chao. Adiós. Me imaginas que es una cura ahora sin querer.